caso a Matitlán. La licenciada Roxana Valdetti se encuentra en estos momentos precisamente ¿qué a la dijo? Par mía, ¿qué excusa le dio en a él? Donde va no a no dar algún tipo de ¿pero declaración. ¿Por qué no fue? Bueno, yo creo que las declaraciones del exministro de Agricultura tendrá que probarlas. Yo no era la ministra, yo era la vicepresidenta. Jamás lo llamé, y si no, tendría que haber por lo menos una llamada, un correo electrónico, algo que dijera que yo le ordenaba. Venir a ser responsable a otro de la responsabilidad de él es muy fácil. Pero no perdamos de vista. En el bodegón también está la fiscal general, porque en el bodegón fue la que la fiscal general detuvo la investigación y lo declaró Juan Carlos Monzón en su declaración anterior. Entonces aquí es no solo es Elmer González, es Elmer López. Ahora tenemos que preguntarle a la fiscal por qué, si ella sabía que estos camiones eran los que traían el maíz y el frijol, por qué ella no está dentro de un caso cuando ella era la que permitía la entrada de esos camiones.